Últimas noticias. Conductores borrachos no pueden tener licencia para matar. Por petición de Mira, gobierno convoca a Consejo Nacional de Paz. Militares presos también deben acceder a justicia transicional. Gobierno debe presentar nueva fórmula para precios de gasolina y ACPM. Así lo afirmó la senadora de Mira, Alexandra Moreno Piraquive, al hacerle un duro llamado al ministro de Minas, Federico Rengifo, para que el gobierno desmonte los impuestos que existen tanto en la gasolina como en el ACPM y rebaje así el elevado costo de estos dos combustibles. El presidente Santos convocó al Consejo Nacional de Paz luego de que el senador Carlos Alberto Baena, presidente de Mira, le hiciera la recomendación argumentando que esta figura le va a ser de mucha ayuda al gobierno en el futuro proceso de paz con las FARC. El senador de Mira y miembro de la Comisión Segunda del Senado, Manuel Virgüez, pidió al gobierno que los casi 1.900 militares condenados por hechos relacionados con la guerra sean tenidos en cuenta en los futuros procesos de paz, además de investigar a fondo sus condenas, pues algunas fueron interpuestas de manera exagerada. La representante a la Cámara, Gloria Estela Díaz, mostró su inconformismo ante la decisión del Consejo de Política Criminal de no avalar los proyectos que buscan endurecer las penas a los conductores borrachos. La representante del movimiento Mira aseguró que, pese a los obstáculos, no descansará hasta lograr que los borrachos al volante sean castigados severamente. Gracias, Colombia. Gracias a todos los colombianos que el 30 de septiembre se pusieron la camiseta por el país y apoyaron a Mira en la consulta popular 2012. Mira hizo la tarea en las consultas. Seguiremos trabajando por Colombia.